objeto volador no identificado. Si bien su naturaleza es algo que aún admite discusión, para unos es terrestre y para otros extraterrestre, de lo que ya no hay ninguna duda es de su existencia. Hay miles de testimonios absolutamente irrefutables, de los que vamos a citar algunos. El astrofísico Joseph Allen Hynek, profesor de la Universidad de Chicago, fundó un centro para el estudio e investigación de los ovnis. He colaborado 18 años con la aviación y he examinado 12.681 indicios definitivos e inexplicables. De la existencia de los ovnis no tengo la menor duda, aunque no pueda afirmar con exactitud qué cosas son ni de dónde proceden. El profesor ruso Felix Siegel posee documentación sobre la única catástrofe conocida causada por un ovni. El 30 de junio de 1908, una tremenda explosión destruyó una gran parte de la zona de Tunguska en Siberia. Fue producida por la caída de un objeto volador que se precipitó después de realizar un amplio viraje. Una vez despejada la gran nube radioactiva que se formó a su caída, se encontraron partículas metálicas que de ninguna forma podrían haber pertenecido a un meteorito. En la base naval de Fort Lauderdale, se dio por desaparecida en 1945 una escuadrilla de caza que practicaba un vuelo de entrenamiento. La escuadrilla fue descubierta recientemente en una región desértica en los confines de México. ¿No es esa la escuadrilla 19? No, es imposible. Desapareció hace más de 30 años. Melbourne, 23 de octubre de 1978. Estoy viendo un objeto volador que está encima de mí. Su forma está alargada y despide una luz verde muy intensa. Se dirige hacia mí. Es un objeto metálico gigantesco. Sigue acercándose. ¡Mayday! ¡Mayday! ¿Estos testimonios sobre la existencia de objetos voladores desconocidos existen o no existen? Siempre estamos de servicio. Aquí no hay tiempo ni para dormir. Esta es una misión especial, no un crucero turístico. Tenemos derecho a saber a dónde vamos. ¿Cuántas horas han pasado desde que zarpamos? ¿Y cuál es el objetivo de esta misión? Proseguimos ruta de acuerdo con las órdenes. Timonel, conoce bien las disposiciones. Haga el favor de no hablar tanto. ¿Te has fijado? Hay montones de interferencias. No entiendo por qué. ¿Qué te pasa, Tom? Nada. Estaba pensando que... Verás, poco antes de entrar de servicio, he notado una extraña sensación, como si un velo se me hubiera posado sobre los ojos. Estaría soñando. No, estaba despierto y todavía hay algo más. Tuve la sensación de que me ocurría algo que para mí no era nuevo. Algo que, en cierto modo, yo ya había vivido alguna vez. La sensación de cosas vividas ocurre con frecuencia. Pero cuando abrí los ojos, estaba sobre una goleta que se iba a pique. Llevaba un uniforme del 700 y veía, pero no tenía ojos. Fue una impresión horrible. Controla la pantalla. Pongamos a punto todas las coordenadas. Prueba el registro. Movimiento descendente desde sector 18 a sector 12. Está bien. ¡Ey! Fíjate en eso. Cada vez es más fuerte. Pásalo al viento. Se dice que es una repetición regular de sonidos. El ordenador no puede tardar en darnos los primeros datos. Es extraño. Da la impresión de que es una señal de socorro. Se está moviendo continuamente. No será fácil de localizar. Su ruta y su velocidad son irregulares. No lo entiendo. Se está acercando cada vez más. Pronto. Haz funcionar la alarma. Thank you.
ha cogido todo. Sí, señora, todo. Esta es sin duda la mejor ruta para llegar a Pirineo, amigo. Y recuerde que debe ir pegado a la costa lo más que le sea posible. No tema, Comodoro. No es la primera vez que me amo a la mar. Ah, lo sé, lo sé. Es lo que siempre dicen todos. Pero luego sucede que cuando se encuentran en dificultad, lamentan sinceramente no haber estado más cerca de la costa. Sam, ¿quién es ese hombre? El Comodoro. ¿El Comodoro? Aquí en las islas todo el mundo le llama el Comodoro. ¿Por qué? Porque nadie mejor que él puede aconsejar sobre las rutas, los fondos y los puertos. ¡John! ¡Hola, Mary! Ven, querida. Gracias. Comodoro, le presento a mi mujer. Encantado, señora. Es un placer. Le estaba diciendo a su marido que tomara la ruta más segura, aunque no sea la más atractiva. Es un poco como la vida de matrimonio. Y no quisiera que se ofendiera por esto, señora. Un sabio consejo. John, espero que lo tengas en cuenta. ¿Te refieres al crucero o al matrimonio? Al crucero. Sobre lo otro, no hay duda. Suerte. Y es verdad que es muy amable. Me ha dado un montón de indicaciones y no ha querido cobrarme nada. Es un ser extraño. ¿Nos escuchan? Aquí Fujiyama. Respondan. Creo que así basta. Acepte nuestros más cordiales saludos, etcétera, etcétera. Y fírmelo usted misma. Ya debería haberle llamado su hija, ¿verdad, señor? ¿Es su hija? Ah, muy bien. Diga. Diga. Mary, ¿cómo estáis? Hola, papá. Estamos muy bien. ¿Y tú cómo estás? Echándote de menos. ¿Y John está contigo? Sí. Está a mi lado. Ahora te lo paso. Hola, señor Miles. Eres un testarudo, John. ¿Cuándo quieres empezar a llamarme papá? Bueno, señor, papá. ¿Qué te parece mi regalo? Es maravilloso. ¿Navega bien? Es muy marinero. Tira que da gusto. Somos felices. Me alegro. Y recuerda que un buen capitán debe seguir siempre la ruta más segura. Sí, ya lo sé, no te preocupes. La pasajera está en buenas manos. Te la paso. Un abrazo. Un abrazo, John. Hasta pronto. Querido papá, no podría ser más feliz. Toda la vida he trabajado para eso. Solo faltaba que estuvieras tú aquí con nosotros. Los recién casados deben estar solos. Papá, ¿no podrías venir a cualquier puerto? No temáis, no iré. No, te lo estoy diciendo de verdad. Llamadme en cuanto lleguéis a Nassau. Sí, papá. Ni siquiera las Bahamas harán que me olvide de ti. ¿Qué sucede? Mary. John. Mary, ¿qué es lo que ocurre? No lo sé, papá. Es una cosa muy extraña. Mary. ¿Me escuchas? ¡Mary, me escuchas! ¡Mary!
Albatros 4 a base móvil. Hemos sobrevolado toda la zona programada, pero sin resultados positivos. Ningún resto de naufragio. Aquí base. Recibido Albatros 4. Cámbiense a coordenada 8.5. Cambio y cierro. Recibido, base, cierro. Si no los encontramos ahora, solo nos queda esperar un milagro. Estamos perdiendo el tiempo. Magnética. Nuestros instrumentos están locos. Atención, atención, base. Albatros, ¿ya pasó todo? Sí, ya está todo en orden. Pero estoy en el límite de nuestra autonomía. Pido autorización para regresar. Cambio. Autorización concedida para aterrizar en Fuerte Loderde. Cambio y cierro. De abandonar la búsqueda. Ya. Rumbo hacia Loderdale. Sí, señor. Señor Mike. Sí. El profesor le espera. ¿Fisiológica? Sí, profesor. Profesor Peters, soy Miles. Yo no soy el profesor Peters. Está la piscina número uno. ¿Profesor Peters? Señor Miles. Estoy encantado de conocerle. Mucho gusto. Pero lamento que haya venido hasta aquí. Por teléfono le dije que su intento está destinado al fracaso desde el principio. Yo no lo creo. Y espero poder convencerle. Yo lo entiendo, señor Miles. La pérdida de su hija y de su yerno ha sido un golpe tremendo para usted. Pero ya no se puede hacer nada. Las aguas de las Bermudas jamás han dado una respuesta a nadie. A mí me la darán. Haré lo imposible. Tengo que saber qué sucedió y por qué. Créame, señor Miles. Será del todo inútil. Se está usted torturando. Debe llenarse de valor y resignarse. No, no puedo. No puedo. Y no quiero. Gracias. ¿Qué le ha hecho venir a verme? He leído su artículo. Exponía de forma muy sugestiva sus teorías. Esa hipótesis sobre la atracción de las fuerzas gravitatorias, capaces de atraer a una nave y llevarla hacia dimensiones hasta ahora desconocidas, sin que para ello tengan necesariamente que destruirla. Usted ha hecho que renazca mi esperanza de poder volver a abrazar a mi hija. Mi teoría admite la existencia de torbellinos de energía capaces de atravesar la Tierra. Fuerzas realmente potentes, pero por desgracia no tengo ninguna prueba, ningún dato concreto. He hecho numerosos experimentos, pero hasta ahora ningún observatorio ha logrado captar o al menos indicar una sola de esas misteriosas corrientes. Naturalmente, eso no quiere decir que me dé por vencido. Continúo investigando.
Sin embargo, hoy por hoy, tal como están las cosas, no podría darte una mínima garantía de un resultado positivo. Profesor, yo soy un hombre de negocios. Y me doy cuenta de las grandes dificultades económicas que encontrará en sus estudios. Cierto. Voy a hacerle una proposición. Estoy dispuesta a financiar todas sus investigaciones, todos sus experimentos, sin ningún límite, ni económico ni de tiempo. ¿Qué me dice? ¿Y qué quiere a cambio? Nada. Que me deje al menos la Un momento, Jesse. ¿Quieres un whisky? Te hace más falta a ti que a mí, pero... Salud. Salud. Míralo, tan amigos. ¡Eso no le hace! ¡Vamos! No, cuidado. ¡Uno! ¡Vamos, Jesse! ¡Mira qué carita! ¡Abre bien los ojos si puedes y apunta bien! ¡Vamos, Scott! ¡Bien, bravo! Agita, ven, ¿te ha gustado? Muy bien, Scott. ¿Qué te parece? Me has hecho levantar 20 dólares. Pues ya ves, ese que está ahí no se levantará hasta mañana por la mañana. ¡Campeón! Señor Jackson, le llaman por teléfono. Señor Jackson, le llaman por teléfono. Hola, Mickey. No te olvides de los amigos, ¿eh? ¿Hay alguien a bordo? Peter, ¿de qué océano vienes? De la bañera de mi casa. Bien, me alegro de verte. ¿Dónde está Scott? Descansando. Se dio una paliza. ¿Pescando? Luchando. Por una chica, seguro. ¿Apuestas? ¿Cuánto? No, hoy no apuesto. He ganado. Mickey, vamos a tomar un trago, anda. Scott. Scott, despierta. Profesor, ¿qué diablos te trae aquí? Trabajo. Vengo a proponerte un negocio. Está bien. Agita. Despierta. Aquí hay un amigo. Hola, buenos días. Vamos. Ya sabes que solo a ti te permito que me saques de la cama cuando estoy con una mujer. Y también sé que esa es tu perdición. Bien, se trata de esto. Buscar a la hija de Miles y a su yerno. ¿Y cómo encontrar a dos peces en el océano? Y además en esas aguas. Que hasta ahora no han soltado ni una presa. Sí, lo sé. Y he intentado hacérselo entender a Miles. Pero no he tenido más remedio que aceptar. Me da la posibilidad de profundizar en mis estudios. Tiempo y dinero sin límites. Ahora podré saber si mis teorías tienen fundamento. Sigues con esa manía, ¿eh? Sí. Si tú eres un escéptico, yo no lo soy. Está bien, es igual. Sabes que estoy de tu parte. Aunque... a mí lo que me interesa es la aventura. Es lo que te estoy proponiendo, ¿no? Bueno, te advierto que en el fondo también siento curiosidad. Empezaremos bajando a lo largo del muro de Bimini. Después nos moveremos siempre hacia el oeste. Ya, entiendo. Hasta llegar a este punto. Eso es.
Avisa a Mike y a Ron. Son los dos únicos con los que puedo contar. Sí, sí, claro. Tenga. Lo acoplaré a la telecámara submarina. Esperemos que funcione. Vamos, Mike. Perfecto. Profesor, todo está a punto. Estupendo. ¿Qué? Ya está. Yo diría que... ¡Conectado! Esa opacidad se debe a las aguas del fondo, pero cuando nos adentremos la pantalla será tan clara como un espejo. Perfecto. Magnífico. Ya está, ahora ya podemos conectar las otras telecámaras. Ok. Bien. ¿Todo listo, Pete? Casi. Vete a ver cómo está tu cámara, anda. No solo te saca de la cama, sino que encima te la ordenes. Vaya. Ha transformado la cámara de Jocelyn en una astronave. Bien, nos divertiremos con esta instalación televisiva. ¡Scott! ¡Ya voy! ¡Scott! ¡Dile a esos gatunes que trabajen, que así no vamos a acabar! Mike, Ronnie, venid a coger esto, moveo. ¿Qué se cree que estamos jugando? Anda, vamos. Perro, ¿cómo te va? Basta, negrero. Y ahora, no, esta la llevo yo. Apuesto a que es whisky. Cuatro, la caja. Hazla, maldita sea. Horas de la tarde. Si estás de acuerdo, hasta nos podremos sumergir hoy. Mickey. Este perro está loco por ti. Si fuese una mujer, ya tendrías esto. Toma. Pobre hombre, está angustiado. Sí, y es lógico. Pero ahora para su esperanza se acerca el momento de la verdad. ¿Tú crees que de verdad está convencido? Miles no es tonto. Sin embargo, no piensa desaprovechar ninguna posibilidad. Hace no sé cuántos días que estamos explorando la misma zona. A partir de hoy, querría estar mejor informado, si es posible. Señor Miles, permítame que le dé un consejo. Tenga paciencia. Pero es justo que se entere. Desde hoy le tendré al corriente de todo lo que hagamos. Gracias. Ahora mismo estamos tratando de hacer una nueva inmersión. Thank you.
Sí, gracias. Gracias. La única explicación lógica es la existencia de fuertes campos magnéticos. Por otra parte, lo que hemos visto nos demuestra sin duda que estas grietas estuvieron un día en la superficie. Sí, pero... Profesor, perdóneme, pero quisiera que me explicara qué relación existe entre el campo magnético y el hecho de que un día esta zona no estuviera sumergida con el misterio de las desapariciones. La explicación de todas esas desapariciones debemos asociarla a la presencia de una fuerte corriente submarina causada por la atracción de los campos magnéticos. Sin embargo, eso no explica las desapariciones. Quizá tan solo la falta de rastros. Por lo tanto, es evidente que en la causa del fenómeno no existen otros factores desconocidos. Y únicamente en este mar será posible encontrar la solución. ¿Podría usted, profesor, ser más preciso? Verá, según la teoría de Valentine, existen fuerzas extraterrestres asentadas bajo el mar. John Spencer sostiene, sin embargo, que seres provenientes de otros mundos visitan periódicamente nuestro planeta realizando raptos espaciales. Unificando estas dos teorías, he llegado a la conclusión de que las desapariciones son debidas a la obra de unas inteligencias no humanas y que actúan ocultas en los abismos submarinos. A pesar de que eso va en contra de lo que me dicta mi razón, espero que pueda probar la exactitud de sus hipótesis. En el futuro, esto que ahora nos parece increíble será normal. Sugiere Einstein que el OVNI es una especie de astronave que un día, hace millones de años, existió en nuestro planeta y que ahora está intentando regresar. Quiera Dios que eso sea una verdad científica y no mera ilusión. Aquí, en esta parte del océano, se encuentran los llamados complejos de Bimini. Ninguna tecnología humana hubiera podido construirlo sobre la superficie de la Tierra, y aún menos realizar algo tan imponente bajo las aguas del mar. Por lo tanto, solo hay una explicación. Fueron construidos por un pueblo desconocido y muy evolucionado. ¡Eh! ¡Mirad! ¿Qué es eso? Fosforescencias marinas. Se estará preparando una gran tormenta muchas millas al norte y una nube ha descargado toda su electricidad. No son nubes. Son las almas de los muertos que vagan sobre el mar. Por si acaso yo voy a escuchar el boletín meteorológico. Sí, yo iré contigo. Parece que el viejo se ha asustado. Miedo producido por la ignorancia. Desde hace muchos años, las autoridades civiles y militares se obstinan en ocultar testimonios irrefutables sobre contactos y encuentros con extraterrestres. ¿Pero por qué? Porque a todos los que llegan al poder les asusta que la gente descubra que existen seres mucho más inteligentes que ellos e infinitamente más poderosos. Esa es la verdad. ¿Y si fuesen esos mismos seres desconocidos los que les condujesen en secreto? Así podrían evitar que se propagase cualquier noticia sobre ellos. De acuerdo con esa opinión, entonces, la ignorancia en la que nos mantienen está impuesta por los extraterrestres y nuestras dificultades nos vienen del cielo. No exactamente. Yo estoy convencido de que si existen de verdad, tienen que ser muy perversos. Ha perdido una hija y esa es sin duda la razón por la que habla así, pero se equivoca. Yo opino todo lo contrario que usted. Yo
Creo que son seres profundamente humanos. ¡Echa el ancla! Muchachos, el café. Servicio a domicilio. Ya era hora, hace 3 horas que te esperábamos. Oye, Scott, ¿piensas bajar? Sí. Mira, si no te importa, me repondrá la despensa. Una langosta, unas gambas, lo que tú quieras. La despensa es cosa tuya, así que baja tú también. ¿Ah, sí? Lo que... Venga, el café. No, 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 espera, espera. Eso no. Y mira a ver si me traes algo bueno, ¿eh? Porque si no... Voy a controlar los monitores. Muy bien, yo estaré enseguida contigo. De arena, que quizá han levantado los peces del fondo. No, no es eso. Estoy seguro. Scott, este es un fenómeno provocado por un fuerte campo magnético. Lo único que podemos hacer es bajar a verlo. Además, Mike ya está listo. ¡Mike! ¡Salta! Ve a ver qué sucede con la telecámara. Mickey.
Mike, vamos, habla. ¿Qué ha pasado? Viejo. Mike, ¿me oyes? Te sientes mejor, ¿no? Ten, te sentará bien. ¿Qué diablos te pasa? ¿Mejor ahora? Sí. Dime. Dime, Mike. ¿Te acuerdas de lo que pasó abajo? ¿Eh? No. Sentí que la cabeza me daba vueltas. Y luego... no me acuerdo. ¿No viste nada extraño? No. Nada. ¿No te acuerdas si te falló el aire o sentiste algún golpe? No. Sigue ahí tumbado, ¿eh? Señor Mike, ¿no le gustaría bajar con nosotros? No me atrae la pesca submarina. Señor Mike, estamos haciendo todo aquello que está en nuestras manos. En ningún momento piense que nos estamos divirtiendo. Perdóname. Yo le hubiera dicho lo mismo. Ok, estamos listos. Abajo. Ahora. Ala. Bob. Ten cuidado de Mike, pero sin que él se dé cuenta, ¿entendido? Ok. Haz lo que te digo. Está bien.
¿Cómo hace esto, Peter? ¿Y Ronnie? Subió antes que nosotros. No, aquí no. Aquí no ha subido nadie. ¿Cómo no va a subir? Todos teníamos la misma autonomía. Te digo que no. Corre, ve a buscarlo. No vayas. Es inútil que vayas, no lo encontrarás. ¿Cómo sabes tú que es inútil? Vamos, no pierdas tiempo. Todo bien. Pero la cosa más alucinante es otra. Esta roca contiene un alto porcentaje de plutonita. ¿Plutonita? Uh-huh. Es un compuesto que actualmente está en estudio en el Centro Propulsor de la NASA por su contenido en plutonio B-76. Su importancia se debe a que su peso específico es tan notablemente bajo que resuelve por sí la relación fuerza-masa. ¿Y qué quieres decirme? ¿Que esta parte del fondo del océano podría ser una base de aprovisionamiento espacial? No, no quiero decir eso. Pero estoy absolutamente seguro de que nos encontramos frente a algo bien preciso. Scott, estamos muy cerca, como seguramente nadie lo ha estado jamás, de la solución del problema. Aquí Capitanía de Santo Domingo, llamando a Jocelyn. Jocelyn, conteste. Aquí Jocelyn, cambio. Jocelyn, denos su posición exacta, cambio. 25 y 86 norte, 77 y 16 oeste. Procedemos sobre la ruta establecida. Cambio. Jocelyn, hemos registrado su posición. Manténganse en contacto. El carguero Tula ha tenido una avería en la zona. Recibido. Proseguimos ruta. Cambio y quedo a la escucha. Oiga, aquí Tula. Aquí Tula llamando a Capitanía. Capitanía, les oímos pero no con claridad. Insista. Oiga, aquí Tula. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Aquí Tula. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Cambio, cambio. Sí, pero no le recibimos muy bien. Deme su posición exacta. Cambio. Los instrumentos se han vuelto locos. Los motores se han parado. Cambio. Comuníquenos su posición exacta. Cambio. 25 y 80 latitud norte, 77 y 18 longitud oeste. Hemos perdido la ruta. Hemos perdido la ruta. Hemos caído en una... Oiga. Oiga, Tula. Oiga. No les oímos. No les oímos. Oiga. Oiga. Oiga, Tula. ¿Me escuchan? Contesten, cambio. Aquí Tula, oiga, me escucha, Capitanía, me escucha. Insista. Es inútil, Capitán, se ha cortado. Continúe usted, insista. Oiga, aquí Tula, me escuchan. Oiga, Tula, estamos a la escucha. Oiga, Tula, ¿nos escuchan? Responda, Tula, cambio. Jocelyn poniendo rumbo a Tula. Todos los mensajes recibidos. Cambio. Aquí Capitanía. Ok, Jocelyn. Esperamos sus noticias. Use la frecuencia 1620 banda 5. Cambio. Hay una extraña luz. Una luz que nos ciega. Está descendiendo sobre la nave. Cada vez es más brillante. Es terrible. Se acerca. No puedo ver nada. Aquí Jocelyn. Contesten, respondan. Aquí Jocelyn, oigan, respondan. ¿Qué sucede, Tula? ¿Qué sucede? Responda, Tula, conteste. El
el barómetro no indica ningún cambio. Es la zona donde debería encontrarse el túnel. Y el radar no lo señala. Es muy extraño, ¿no crees? No se ve nada. Antes vi unas luces, pero han desaparecido. Déjame ver. ¿Qué podemos hacer? Tan solo una cosa. Continuar nuestra ruta. Fuera y ponte la proa. Sí, sí, vale. Sí, será mejor que salgas tú también y ten los ojos bien abiertos. ¿Por qué? El radar no señala ningún obstáculo. Sí, pero no estoy nada seguro. Estamos junto al Tula. ¡Prepara todo para un salvamento! ¡Bob! ¡Atento a la maniobra! ¡Prepara un cabo de abordaje! Dile a Bob que venga a relevarme. ¿Pretende abordar esta nave? Sí, señor. ¿Y no sería suficiente con avisar a Capitanía? No, señor Mike. Eso no nos incumbe, no es el motivo de nuestro viaje. El mar tiene ciertas reglas que hasta ahora yo siempre he respetado. Quizá haya alguien ahí en las mismas condiciones en las que se encontró su hija. En orden. No hay señal de que haya habido ninguna avería. Parece un barco fantasma. Mire todo esto. Esta pipa aún está caliente. Hace poco hubo alguien aquí. ¿Cómo es posible? Oye, las lanchas de salvamento. Sí, claro. Pueden haber abandonado el barco. ¿Y por qué? Es como si hubiesen sido absorbidos en el aire por alguna fuerza desconocida.
Las máquinas están calientes. El manómetro sigue todavía bajo presión. Esto no puede ser, ¿entiendes? Es absurdo. Sí, tiene razón, Scott. Pero desde este momento deberemos dar crédito a cualquier extraño fenómeno que se nos presente. A cualquier cosa que pueda maravillarnos o aterrarnos. De momento solo podemos hacer una cosa. Que no sé si es posible. Confiarnos a ellos. Ven. Volvamos a bordo y avisemos a la capitanía. Que se encarguen ellos de revolcar altura. Jamás me había sentido tan extraño como me siento ahora. Señor Miles, ¿por qué no le dice a Scott que deje todo esto? Usted puede hacerlo. No, Bob. Aunque la verdad es que ya no tengo esperanza. He hecho un pacto con el profesor Peter y pienso mantenerlo. Repítame su posición. Cambio. Repito posición. 29 y 56, latitud norte. 80 y 10, longitud oeste. Fin del mensaje. Cambio. Recibido, Jocelyn. Confirmad el mensaje. Cambio. Confirmo mensaje. Cambio y cierro. Al comandante de la base, es urgente. Atención, aquí, Capitanía de Santo Domingo. Mensaje a todas las naves que se encuentren en la zona. Cambia ruta a 345. Teniente, diríjase al punto 29 y 56 norte. Longitud 80 y 10 oeste. Radio, habla el comandante. Quiero que envíe con prioridad absoluta este mensaje. Recibido informe Tula. Nos dirigimos al punto. Scott. Scott, despierta. ¿Qué diablos sucede? Algo inexplicable. ¿Qué pasa? El Tula ha desaparecido. ¿Cómo va a desaparecer? No lo sé, igual que su tripulación. No comprendo nada. Sí, no hay otra explicación. Se ha ido a la deriva. No, no es posible. Estaba anclado. Tal vez se haya hundido. Rastrearemos el fondo con la telecámara. Oye, Bob. ¿Eh? ¿Cómo estaba el mar esta madrugada? Liso, como una tabla. ¿De acuerdo?
Naturalmente. Yo también quiero descender. No, Mike. Aún no estás bien, compréndelo. No puedes. Después de la experiencia que he tenido, le he perdido todo el miedo a la muerte. Está bien, prepárate. Veamos. No funciona. ¿Cómo la otra vez, maldita sea? Es el mismo fenómeno que ocurrió cuando el accidente de Mike. ¿Cree que esto puede tener relación con el Tula? ¿Quién podría decirlo? Pete. Sí. Voy a ver de qué se trata y acabar con todo esto de una vez. ¿Estás de acuerdo? Naturalmente. Yo también quiero descender. No, Mike. Aún no estás bien, compréndelo. No puedes. Después de la experiencia que he tenido, le he perdido todo el miedo a la muerte. Está bien, prepárate. Entre las rocas del fondo, hasta que noté que el oxígeno se me acababa. No es posible. No puedo creer que Scott vuelva a buscarlos. Cambia los tanques y baja de nuevo, vamos. Y si no, yo bajaré. Cambia los tanques y desciende inmediatamente. Es una orden, Mike. Demasiado tarde, señor. Jamás regresarán. Ellos mismos hicieron la elección. Explíquese. Señor Miles, todo estaba ya preestablecido.
radio de 30 millas alrededor de Jocelyn, no existe ninguna isla. Pete. Espera, ¿a dónde vas? ¿Qué pretendes? Saber. Falta para que lo avistemos, teniente. Debemos estar encima, señor. Está en el radar. Luces de posición a estribor, comandante. ¿Qué ocurre? Mírelo usted mismo, señor. Ese no es el Tula, es el Jocelyn. ¿El Jocelyn? Sí, parece. Es el Jocelyn. Fueron ellos los que avistaron al Tula y nos dieron su posición. ¿Qué diablo significa todo esto? ¿Dónde está el Tula?
Teniente, comuníquese por radio con el Joseph. Sí, señor. Aquí unidad CX-7 a Joseph. Responda. Aquí unidad CX-7 a Joseph. Responda. Conteste, Joseph. ¿Qué está sucediendo? Aquí unidad CX-7 a Joseph. Responda. ¿Por qué no responde? Joseph. Vemos claramente. Responda, Joseph. Aquí unidad CX-7 a Joseph. Una lancha de estado de la cárcel. Ha vuelto del Jocelyn con un solo superviviente. Es absurdo. ¿Pero qué es lo que está sucediendo? Comandante, el barómetro se ha vuelto loco. Ha bajado 900 milibares. No es posible. Mire bien. A 900 y sigue bajando. Comandante, mire allí. Veo tierra. El que se está volviendo loco es usted. En esta zona no hay ninguna isla. Vamos a costearla, teniente. Es la única cosa que podemos hacer. Listos para maniobrar. Thank you.
seguía bajando y de repente ha subido de golpe. No entiendo qué causa puede haber. Que cierren todos los compartimentos y escotillas. Esto puede convertirse en un infierno. Atención, cierren escotillas y compartimentos. Según dijo, todos sus compañeros habían desaparecido. ¿En el mar? No, en el cielo. ¿A qué viene tanta risa? ¿Quién nos dice que ese viejo no tiene razón? Y que los locos no somos nosotros. Porque... ¿quién sabe? Thank you.